imperio. La principal causa de la guerra moderna desde las últimas décadas del siglo XV en Europa han sido intenciones imperiales. Desde los tiempos del sistema medieval de ultramontanismo imperial llevado a cabo por la Alianza de Venecia, la principal causa de todas las guerras ha habido esos imperios dedicados a permitir a los pocos degradar a muchos. Veremos. Desde la sombra, la principal causa de la guerra moderna desde las últimas décadas del siglo XV en Europa han sido las intenciones imperiales de instrumentos tales como la oligarquía financiera veneciana, primero los Habsburgo y más tarde el imperio de los liberales anglo-holandeses, la Compañía Británica de las Indias Orientales, fundada a partir del Tratado de París de 1763. Hoy hablaremos con el historiador argentino Patricio Lons. Patricio, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola Daniel, es un gusto conocerte y recibe desde aquí un fuerte abrazo argentino. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la influencia del Imperio Español en la cultura latinoamericana. Bueno, sobre la cultura, generalmente mucho arte. Por ejemplo, en el norte del país tenemos toda la influencia tanto aborigen como la española. Después todas las religiones que vinieron, como por ejemplo los jesuitas, trajeron su arquitectura también, su gastronomía. Así que esas creo que fueron las influencias más importantes. Ha influido mucho porque ha destruido la cultura autóctona de América, y el Imperio Español vino con ánimo de conquista y no de colonización, como fue en el hemisferio norte. Por lo tanto, vino con ánimo de llevarse, extraer lo mejor de acá y no de colonizar, instalándose como hicieron en el norte con sus familias para crear un territorio para asentarse y hacer un buen país, sino a saquear. En realidad tiene mucha influencia, más allá del idioma, lo que son las tradiciones, las comidas, el arte, la religión. Sí, o sea, nosotros somos, de alguna manera, fuimos en realidad una colonia española. ¿Por qué había que romper el Imperio Español? ¿Cuál era su influencia mundial, Patricio? Bueno, mira, Daniel, primero ubiquémonos en el tiempo. España comienza la construcción de su imperio a partir de 1492 con los Reyes Católicos, pero lo consolida con Carlos V y Felipe II, y pensá que llegaba desde Flandes, donde hoy son los Países Bajos, hasta el Reino de Dos Sicilias, parte del Franco Condado, en algún momento toda la península ibérica, todo el continente americano, parte de África y Filipinas. Ese imperio, en realidad, lo que hizo fue conectar al mundo. El mundo era inconexo hasta que la expedición de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano dan la vuelta al mundo por primera vez y unen al planeta. Es decir, Europa sabía que existía Asia, que existía África. No sabía que había un continente en el medio. Entonces, lo que logra España es unificar el mundo y crear un imperio que nunca se llamó Imperio Español, se llamó Monarquía Católica o Monarquía Hispánica. Y ese imperio desarrolló una economía próspera para todos los pueblos que lo habitaban, a punto tal que, si te fijas bien, en el área Asia-Pacífico, que hoy todo el mundo se lo disputa como mercado, era un mercado donde se usaba la moneda del Imperio Español, la onza de plata castellana. Sin ningún problema eran aceptadas nuestras monedas. No así las monedas de otras potencias europeas.
Ese era el tamaño de nuestro imperio. Todo el continente americano, lo que hoy son tres cuartas partes de lo que hoy es Estados Unidos, y luego, podemos decir, hasta la Patagonia. Entonces, nuestra influencia era muy grande, ya que, por un lado, unía el globo terráqueo, pero también lo separaba, porque estábamos nosotros en el medio, ¿no es cierto? Era el imperio español que podía tener una influencia a ambos lados del planeta. Londres, año 1850. Esta ciudad capital es el centro del mayor imperio colonial que el mundo haya conocido, que en unos pocos años controlará entre un quinto y una cuarta parte de la superficie total de la población y de la tierra. Aunque en teoría todavía hay imperios gobernados por franceses, españoles, portugueses, holandeses, belgas y daneses, todos ellos, en 1850, no son más que satélites del Imperio Británico. Gran Bretaña es la dueña de los mares, el imperio sobre el que el sol nunca se pone. Es la nueva Roma a orillas del Támesis. La emperatriz es la reina Victoria, pero a pesar de su riqueza y poder, Gran Bretaña no es realmente una monarquía, sino una oligarquía basada en el modelo veneciano. La única excepción al dominio mundial de Gran Bretaña es Rusia. El secretario de Estado, Lord Palmerston, se está preparando para invadir Rusia con la ayuda de su catamita estratégico, Napoleón III, también conocido como Napoleón Le Petit. Esa invasión comenzará en unos 3 años y se conocerá como la Guerra de Crimea. Tan pronto como termina la guerra contra Rusia, Palmerston, el economista John Stuart Mill, de la Compañía Británica de las Indias Orientales, iniciarán el gran motín de la India, la rebelión de los cipayos. Después vendrá la conquista de China a través de la guerra del opio. Poco después, los británicos respaldarán a Napoleón en su proyecto de poner el archiduque de Habsburgo en el trono del Imperio de México, el proyecto de Maximiliano. Estos proyectos se realizarán en estrecha coordinación con los planes de Palmerston para eliminar las dos únicas naciones que aún pueden oponerse al Imperio Británico: la Rusia de Alejandro II y los Estados Unidos de Abraham Lincoln. Pero cuando las flotas rusas entran en Nueva York y San Francisco, las esperanzas del confederado general Lee se rompen en Gettysburg y las barras y las estrellas son bajadas en Vicksburg, Mississippi, la última gran acción militar de la guerra civil estadounidense. El Imperio Británico encontró su Waterloo y sus planes de conquistar Estados Unidos, al parecer, murieron. Pero no para todos y no inmediatamente. Cecil Rhodes, empresario, colonizador, político británico, fundador de Rhodesia y uno de los miembros más importantes de la sociedad más poderosa del siglo XIX, la Mesa Redonda, dijo: ¿por qué no formar una sociedad secreta con más de un objetivo? La continuación del Imperio Británico y unión del mundo entero bajo el dominio británico para la recuperación de Estados Unidos y por unir la raza anglosajona en un imperio. ¡Qué sueño! Pero sin embargo, es probable, es posible. Seguimos indagando. ¿Por qué Inglaterra operó para dividir al Imperio Español? ¿Patricio? Bueno, el único país que realmente envidiaba el potencial español era el Imperio Inglés. El Imperio Inglés trató de llegar a Asia a través de la India y de China, pero en vez de llevar prosperidad como llevó el Imperio Español, en realidad entró a sangre y fuego. Como los chinos no querían comerciar con los hilados de Manchester porque ya tenían la seda, y bueno, al final Inglaterra dominó la India, provocó grandes hambrunas en la India para producir opio. Con el opio entró en China
y con el dinero que fue capitalizando, creó los grandes bancos y luego terminaron dominando el mundo. Por lo tanto, el único imperio que se oponía a ese modelo de expoliación y de desastre y de robo que ejercía el imperio inglés, el único imperio con un sentido más pacífico de desarrollo era el imperio español. Así que sí, Inglaterra tuvo una clara política para destruir al imperio español. Ahora salgamos a la calle otra vez y preguntemos a la gente cuál ha sido el país más avanzado tecnológicamente en Sudamérica durante la segunda mitad del siglo XIX. Mirá, yo no sé si hablar de país, sí, pero sí podemos hablar de regiones. De hecho, el Río de la Plata era bastante, bastante importante y codiciado. O sea, tenía algo que interesaba. Y para mí Brasil, porque a pesar de tener deuda externa, igual que nosotros, Brasil siempre se industrializó. Y calculo que tecnológicamente nosotros estábamos bastante avanzados, así que mi respuesta puede llegar a ser Argentina. Técnicamente no se avanzó mucho en esta parte en la primera parte, en el siglo XIX. Ahí está todavía bastante, estábamos bastante atrasaditos en ese sentido. Paraguay, año 1870, esa espantosa mancha en la historia del continente sudamericano. Patricio, ¿qué pasó ahí? Bueno, mira, Inglaterra primero apoyó a diferentes personajes de la historia americana, pensá que la mitad del ejército de Bolívar eran 7.500 soldados ingleses. Aquí también en Sudamérica, en lo que era el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía de Chile, también con su flota, que fue la que permitió lograr separarnos a Chile, el Alto Perú, Paraguay, la Banda Oriental y nosotros en 5 países distintos. Y luego siguió operando, sabotearon al gobierno ya con las naciones independientes, saboteó al gobierno de Juan Manuel de Rosas, y luego el único país que también le seguía haciendo frente era Paraguay, y de alguna manera movió los hilos políticos para que Brasil, Uruguay y Argentina le declarase una guerra al Paraguay, provocando un genocidio espantoso. La mayoría de la población masculina del Paraguay falleció en esa guerra, pero hasta los niños y los ancianos pelearon. Entonces, realmente fue una masacre. ¿Por qué? Porque Paraguay intentó llevar adelante una política independiente, independiente de los intereses británicos. Y los ingleses no se lo perdonaron, sumiendo al Paraguay en una pobreza que de alguna manera no se ha recuperado hasta el día de hoy. Para el Imperio Británico y sus aliados oligárquicos en el continente europeo, cualquier intento por desafiar a Londres y lograr la soberanía económica, sobre todo si estaba basada en el sistema americano, era un casus belli. Uno de los ejemplos más salvajes de la sed de sangre imperial fue orquestado por Londres entre 1865 y 1870. La guerra de la Triple Alianza de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, un genocidio financiado por los mismísimos bancos Baring Brothers y Rothschild que, una década después, financiarán la guerra del Pacífico. Las fuerzas de la Alianza, dirigidas brutalmente por los británicos, demolieron lo que era, en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos, una de las expresiones más avanzadas de las políticas económicas del sistema estadounidense en América del Sur, forjadas por los presidentes Carlos Antonio López y su hijo Marshall Francisco Solano López. La industria pesada, la infraestructura y las facilidades científicas y educativas fueron borrados de la faz de la tierra, mientras que 3/4 partes de la población masculina fueron exterminadas. ¿Por qué fue atacado Paraguay? Porque a través de políticas económicas fuertemente proteccionistas, seguían el modelo de economía política del sistema americano de Alexander Hamilton. Paraguay era el segundo país más avanzado en América, solo detrás de Estados Unidos.
Debido a esos avances, Paraguay, un país altamente desarrollado, fue sometido a una invasión patrocinada por los británicos a través de tres de sus vecinos, seguido por una guerra de exterminio entre 1865 y 1870. La justificación explícita de esa guerra fue que era necesario acabar con el proteccionismo e imponer la doctrina británica del libre comercio. Y el enemigo que los británicos llevarían a la destrucción fue Paraguay. Así que, ¿qué tiene que ver la historia del siglo XIX con los acontecimientos actuales? ¿Sabían ustedes que ese mismo pequeño país, Paraguay, en la tercera semana del abril de 1996, fue nuevamente invadida por las mismísimas fuerzas británicas, con los mismos objetivos geopolíticos de 150 años atrás? Solo que esta vez, en lugar de desatar las fuerzas militares de los regímenes títeres de Argentina, Brasil y Uruguay, a través de Triple Alianza, los británicos desplegaron los gobiernos de esos mismos países, ahora agrupados en el Pacto Comercial Mercosur, a través de las redes del diálogo interamericano, el influyente centro de pensamiento con sede en Washington, que promueve la eliminación del Estado-Nación soberano y el establecimiento de un único gobierno oligárquico mundial. Y esta vez, el Departamento de Estado, en lugar de luchar contra la doctrina británica del libre comercio, como lo hizo Abraham Lincoln, fue el defensor más elocuente de esta doctrina criminal de bloqueo económico. Y, de hecho, orquestó la operación contra Paraguay. Y todo en nombre de la defensa de la democracia. Lord Palmerston, la eminencia gris del Imperio Británico y su ex primer ministro, dijo lo siguiente: las naciones no tienen amigos permanentes o aliados permanentes. Solo tienen intereses permanentes. Cambiamos de perspectiva. Patricio, ¿cuál fue la política de Churchill contra Argentina y Sudamérica? Mira, hay una frase de Churchill que es significativa. Él dijo: no permitan que Argentina se desarrolle, porque va a liderar a todo el continente sudamericano, y eso no lo podemos permitir. Cuando en 1946 asume la presidencia Juan Domingo Perón, lleva adelante una política de desarrollo industrial de corte nacionalista. Entonces empezamos a tener una marina mercante mucho más poderosa, se desarrolla la industria, se empiezan a sustituir importaciones, y no te olvides que buena parte de las exportaciones británicas venían a la Argentina, a punto tal que en algún momento llegaron a decir que Argentina era la perla más preciada del Imperio Británico. Entonces, para ellos era muy importante que Argentina no se desarrollase. Y la presidencia del general Perón no solo desarrolló la Argentina, sino que de alguna manera impulsaba una unidad hispanoamericana. De hecho, el general Perón era un gran hispanista, en sus discursos lo demuestra. Y él planteaba de alguna manera una alianza cada vez más firme entre las naciones hispanoamericanas. Por eso Churchill realmente operó contra Argentina, y en 1955, cuando el presidente Perón es derrotado por un golpe de Estado, la flota inglesa participó de ese golpe, y cuando Perón es derrotado, Churchill dice: este es el día más feliz de mi vida desde el triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Así que con esas palabras queda muy claro cuál fue la política de Winston Churchill y de Inglaterra con el gobierno de Argentina. Salgamos a la calle y preguntemos a la gente cuáles son las intenciones de Inglaterra en el Atlántico Sur. Bueno, desde ya
que es una cuestión estratégica. Y aparte, toda la influencia de lo que... Porque si ellos tienen las Islas Malvinas, el tema es de lo de la plataforma continental, que ellos pueden explotar no solo la pesca, sino la posible obtención de petróleo. O sea, es estratégica y económica. Y mirá, o sea, si vamos a la parte antigua, ¿sí? Como te decía, la colonia española, o sea, nosotros éramos ricos. Sí, o sea, ricos me refiero a cantidad de oro o de plata, pero bueno, más en lo que era el Imperio del Norte, ¿sí? Y también era un buen negocio, vamos a decir, el tema del estrecho para poder dominar los dos mares, o los dos océanos en realidad. Y hoy, bueno, estamos hablando del mismo tema, ¿sí? O sea, todo lo que es el estrecho, la parte de Malvinas también, por ejemplo, es muy rica, tanto hoy comercialmente como petróleo, krill, o también para el paso transoceánico. Y fundamentalmente el petróleo y la pescadería. Hagamos la misma pregunta a nuestro invitado. ¿Cuáles son las intenciones de Inglaterra en Atlántico Sur? Bueno, mira, Inglaterra pretende quedarse con nuestra Antártida, nuestro mar, la riqueza del mar argentino y todos los archipiélagos. Hoy Inglaterra domina por la fuerza las Islas Malvinas, que las pudimos recuperar durante 74 días, demostrándole al mundo que una nación como la nuestra podía hacerle frente y estuvimos a un paso de la victoria. También han invadido las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Pero además las Islas Orcadas, que están dentro del sector antártico argentino, están en una situación de casi desabastecimiento. El gobierno argentino no tiene una política para abastecer como corresponde a las bases antárticas. Por otra parte, Inglaterra desconoce el Tratado Antártico porque le han cambiado el nombre a Antártida Argentina y le han puesto Tierra de la Reina Isabel II. Y por otra parte, permanentemente están con barcos haciendo prospección petrolera en el mar argentino, porque se calcula... Hay distintas hipótesis, pero se calcula que el petróleo que hay en el mar argentino es equivalente al de un país árabe. Entonces, toda esa riqueza, Inglaterra la quiere desarrollar. Pero además, en el mar argentino vos tenés una riqueza pesquera muy importante y tenés también una riqueza en metales en el lecho marítimo. Entonces, todo eso hace que Inglaterra no quiera soltar sus intereses en el Atlántico Sur. Por eso incluso, fíjate que hay denuncias de que hay hasta bases aéreas, pistas aéreas en la Patagonia Argentina que de una manera u otra abastecen a Inglaterra y son pistas sobre las cuales incluso la Fuerza Aérea Argentina no puede tener jurisdicción. Todo esto se debe a los tratados que firmó el gobierno argentino durante la presidencia de Carlos Menem con Inglaterra, que nos somete a los intereses británicos y somete a nuestras Fuerzas Armadas prácticamente a las decisiones británicas en el Atlántico Sur. Muy llamativas las palabras de Winston Churchill, ex primer ministro británico. Él dijo: a la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación. Una última pregunta. ¿Qué le puede ofrecer al mundo una Argentina que encuentre el camino al desarrollo? Patricio. Mira, Daniel, Argentina tiene mucho para ofrecer. Y Argentina puede producir alimentos para buena parte de la humanidad. Y podemos producir alimentos de alta calidad, de buena calidad nutritiva, con todos los controles sanitarios y alimenticios. Esa es un área. Por lo tanto, además, podemos también producir energía. Argentina tiene capacidad para un desarrollo de energía mareomotriz, como para darle energía no contaminante, te diría, a todo el continente americano. Y también podríamos liderar la recuperación del medio ambiente por una serie de ventajas competitivas que tiene Argentina. Así que Argentina sí, Argentina tiene mucho para dar. Argentina dio un grito muy fuerte en 1982 cuando le dijimos a las potencias que no podían seguir abusando de los pueblos, y hoy Argentina, ante las necesidades que plantea el siglo XXI, tiene muchísimo para dar, muchísimos problemas para solucionarle al mundo. Al mundo le conviene que Argentina sea un país próspero, que sea un país fuerte, que sea una potencia
y que pueda ser un elemento pacificador en Sudamérica. Creemos realmente, Daniel, que Argentina puede ser un aliado estratégico para cualquier potencia que lo sepa ver y que quiera ser un aliado de buena fe sin pretender cometer los mismos abusos que han cometido otras potencias. Así que sí, Daniel, tengo la esperanza de que Argentina retome un camino de grandeza y que logre una alianza positiva con otras potencias. Hoy hablamos con el historiador argentino Patricio Lons. Patricio, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo tu invitación. Me siento muy honrado de participar de un programa tan prestigioso como el tuyo y que tiene muchísimos televidentes en Argentina. Un fuerte abrazo para vos y para toda tu audiencia y para el pueblo ruso. Muchas gracias. Desde que Gran Bretaña estableció su imperio de facto a partir del Tratado de París de 1763, la principal preocupación estratégica de la monarquía británica e imperial ha sido la eliminación de la tradición de la Revolución Americana de 1776-1789 y enfrentar a las naciones y los pueblos del mundo entero unos contra otros. A través de guerras, llevarlos a la ruina, evitar que se conviertan en una fuerza de resistencia a la dominación imperial del sistema liberal anglo-holandés de interés oligárquico financiero. Es principalmente por esta razón que el aumento de las crisis monetarias y financieras globales, como la actual, coincide con nuevos y terribles conflictos armados a lo largo y ancho del planeta. Por tanto, al menos que ahora cambiemos el sistema monetario y financiero mundial y regresemos al modelo establecido por los acuerdos de Bretton Woods durante la administración del presidente Franklin Roosevelt, estaremos atrapados en una época de conflicto que podría dentro de muy poco sumir a toda la civilización del planeta en una nueva era de tinieblas, con o sin el consentimiento de los gobiernos actuales. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.